El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, abrió campaña por el no en la consulta popular del 4 de febrero, que busca entre siete cuestiones eliminar la reelección indefinida en el país. Con la propuesta, el mandatario Lenín Moreno pretende desterrar al correísmo del poder político en una enemistad declarada que divide ahora el partido Alianza País por eso podemos decir siete veces, siete veces en una entrevista radiofónica el sábado Correa aclaró que su campaña es contra tres preguntas, la que plantea eliminar la reelección indefinida, la que busca reestructurar el órgano de designación de autoridad fiscal de Contralor y Defensor del Pueblo y la que pide suprimir la ley de plusvalía, todo promovido por él. Desde que asumió el poder en mayo de 2017, Moreno se rebeló contra Correa, de quien fue vicepresidente y estrecho aliado, activando una pelea entre ambos en las redes sociales que terminó por fracturar al oficialismo mayoritario en la Asamblea.